haber una periodista, ¿verdad? La periodista que tomó mientras estamos de pie aquí. Muy buenas tardes, se abre la sesión, los invito a tomar asiento. No, gracias. Señor Presidente de la República, Gabriel Boric Font, señor Presidente del Senado, Álvaro Elizalde Soto, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Eduardo Fuentes Belmar, señor Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Milosevic Verdugo, señor Presidente subrogante del Tribunal Constitucional, Cristian Letelier Aguilar, señor Contralor General de la República, Jorge Bermúdez Soto, señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia Vázquez, señoras y señores ministros y señoras fiscalas de la Corte Suprema de Justicia, señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, señor Comandante en Jefe del Ejército, General Gabriel Iturriaga del Campo, señor Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Juan Andrés de la Maza Larraín, señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General Hugo Rodríguez González, señor General Director Subrogante de Carabineros de Chile, Marcelo Araya Zapata, señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz Yáñez, señor Presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker Prieto, señoras y señores expresidentes y exministros de la Corte Suprema, señor Defensor Nacional Subrogante Osvaldo Pizarro Quesada, señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio Poduje, señores presidentes de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, Juan Cristóbal Mera Muñoz, Luis Sepúlveda Coronado, presidentes y presidentas de las Cortes de Apelaciones del país, subsecretarios de Justicia y Derechos Humanos, autoridades del Consejo para la Transparencia, Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría de la Niñez, directores de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y de la Academia Judicial, señoras y señores ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones del país, relatores de pleno, secretario y abogados integrantes de la Corte Suprema, presidentes y representantes de las asociaciones gremiales del Poder Judicial, del Colegio de Abogados, autoridades de los tribunales especiales y de organismos nacionales e internacionales, señoras y señores decanos de universidades del país, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Esta audiencia, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto presenciar la cuenta pública que el señor Presidente, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, entregará sobre el desempeño jurisdiccional en el año 2022. En el marco de la política de transparencia impulsada por la Corte Suprema, esta ceremonia está siendo transmitida en directo por el canal de televisión del Poder Judicial y las redes sociales institucionales. Daremos inicio a esta actividad con la presentación de Constanza Wilson Osandón, soprano de 15 años, quien interpretará el himno nacional. Les invito a ponerse de pie. Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas se cruzan también. Tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén.
que o la tumba serás de los libres, puedas encontrar la opresión, puedas encontrar la opresión, puedas encontrar la opresión. Muchas gracias a Constanza Wilson Osandón. Les invito a tomar asiento. A continuación, pronunciará su discurso de cuenta pública el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Juan Eduardo Fuentes Belmar. Adhiero a los vocativos recientemente mencionados por el maestro de ceremonia. Esta audiencia, de acuerdo al artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, tiene por finalidad dar cuenta del trabajo efectuado por los tribunales de la República durante el año recién pasado, de los asuntos que hubieran quedado pendientes, de las estadísticas del movimiento de causa y otras materias que ellos conozcan, así como de las dudas y dificultades que hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que se hubieran notado en ella. Dar cuenta pública de nuestro trabajo constituye un acto esencial de la República, lo que queda de manifiesto con la presencia del Presidente de la República que nos acompaña, de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas y demás autoridades que nos acompañan. Previo al inicio de esta exposición, quisiera hacer referencia al duro momento que han vivido tantas personas en la zona centro-sur de nuestro país que se han visto afectadas por los incendios forestales. Se trata de un desastre medioambiental y humano de inestimables consecuencias. Manifiesto mi solidaridad hacia las personas que han perdido a sus seres queridos y sus bienes en estos lamentables siniestros. Así como mi sentido reconocimiento a quienes con sacrificio y entrega han estado en terreno colaborando en el combate contra el fuego, apoyando a los afectados y participando en la reconstrucción de la zona destruida, a los bomberos, personal de carabineros, de investigaciones y de las Fuerzas Armadas, a los funcionarios de gobierno y de CONAP, a los brigadistas y socorristas nacionales y extranjeros, y a todos los voluntarios que se han apersonado para estos fines. Les brindo mis más sinceros agradecimientos en representación del Poder Judicial. El Poder Judicial no ha estado ausente de esta colaboración. A través de los buses de la justicia se ha entregado orientación a las personas afectadas en relación a sus necesidades jurídicas, a lo que se suma la presencia del ministro visitador de esta Corte en esa zona. Ese espíritu de compromiso y servicio hacia las personas ha de ser la guía inspiradora de toda función pública. Bajo esa premisa, hoy cumplimos con esta tradición de comunicar a nuestra sociedad cómo hemos ejercido la tarea de impartir justicia y también compartiremos algunas reflexiones sobre la función jurisdiccional, el acceso a la justicia, el rol de la judicatura y el actual contexto nacional. Este año, la Corte Suprema celebra 200 años desde su creación en la Constitución de 1823, lo que reafirma la trascendencia que tiene la historia de nuestra República. Por lo que observar su trayectoria y atender las proyecciones de su función revisten un especial significado para el país. La pandemia y sus duros efectos paulatinamente se han ido superando. No ha sido fácil este camino, que comenzó sin aviso, obligándonos en estas circunstancias a adecuar nuestra organización y trabajo a la vía telemática, resguardando siempre los derechos de las partes en cada juicio.
Hoy el escenario ha cambiado. Si bien aún la pandemia sigue presente, hemos logrado progresivamente retomar la vida tal como la conocíamos antes, pero con la diferencia que han quedado varios aprendizajes. Quiero por lo menos rescatar dos. El primero de ellos es la importancia que tiene la presencialidad para la función jurisdiccional. La inmediatez que debe existir entre magistrados y parte litigante se logra con un sistema donde ellas estén presentes. El Poder Judicial está transitando hacia la plena presencialidad y no tengo dudas que continuaremos en esa dirección retomando prontamente esta forma de trabajo. Una segunda reflexión es que, sin perjuicio de lo anterior, debemos ser capaces de identificar aquellas instancias y procesos donde excepcionalmente la vía telemática constituye una oportunidad para fortalecer el acceso a la justicia. Este tránsito obligado por las circunstancias nos ha mostrado que es posible en determinadas materias, procedimientos y gestiones mantener el uso de medios tecnológicos en la medida que impliquen una respuesta judicial eficaz, útil y oportuna a la ciudadanía. No obstante lo anterior, quiero manifestar la satisfacción que me genera el hecho que, a pesar de las restricciones derivadas de la pandemia, pude visitar numerosas jurisdicciones y en ese contacto directo con los jueces, juezas, funcionarios y funcionarias de nuestra institución a lo largo del país, pude constatar que a pesar de las dificultades, el servicio judicial se ha seguido prestando. El año pasado afirmé que las estadísticas sobre tramitación de causas de los tribunales que forman parte del Poder Judicial han de ser consideradas con cautela, pues los efectos de la pandemia podrían influir en la actividad jurisdiccional. Si bien el escenario se ha ido estabilizando, considero que debemos seguir con atención y prudencia el análisis de los ingresos, términos y causas pendientes. Las cifras que a continuación expondré, así como su detalle, están ahora a disposición del público en nuestro sitio web. Durante el año 2022, ingresaron a los tribunales de primera instancia poco más de 2.460.000 causas, sin incluir exhorto, lo que representa un aumento de un 14% respecto del año anterior. En cuanto al término de causa, la cifra rozó el 1.960.000, número prácticamente igual al del año 2021. En lo que respecta a las causas pendientes en primera instancia, ellas superaron levemente las 2.480.000, lo que importa una disminución respecto del año anterior. En segunda instancia, los ingresos experimentados durante el año 2022 muestran un comportamiento distinto al del año 2021. En el último año, se contabilizaron poco más de 840.000 causas en las 17 cortes de apelaciones del país, lo que representa un incremento que supera el 186% respecto del año 2021. Superávit que se explica por el significativo aumento de recursos de protección interpuesto contra ISAPRES, que en el año 2022 superó las 668.000 causas. Por su parte, durante el año 2022 se resolvieron en las Cortes de Apelaciones poco más de 550.000 causas, esto es un 79% más que el año 2021. De ese total, más de 425.000 corresponden a recursos de protección. Por su parte, las causas pendientes en las Cortes de Apelaciones
ascendieron a 338.000, de los cuales 284.000 corresponden a recursos de protección contra ISAPRE. A diferencia del año anterior, el ingreso de causas en la Corte Suprema superó las 171.000, lo que representa un aumento de un 77%, cifra notablemente influenciada por las apelaciones de los recursos de protección contra ISAPRES. Por otra parte, el año 2022, la Corte Suprema puso fin a 147.000 causas, correspondiente a un 39% más que en el año 2021. Las causas pendientes de esta Corte al 31 de diciembre del 2022 alcanzaron las 30.650, de las cuales más de 24.600 correspondían a apelaciones de recursos de protección contra ISAPRES, las que se han ido resolviendo en el curso de este año. En cuanto a la implementación de leyes, recientemente se publicó en el Diario Oficial la ley número 21.527, que modifica la normativa sobre responsabilidad penal adolescente. Ese texto tiene un fuerte impacto para el Poder Judicial, pues además de modificar las sanciones por delitos cometidos por adolescentes y de reemplazar al antiguo servicio a cargo de ellas, obliga en sede investigativa y jurisdiccional a la especialización, creando la figura de salas especializadas. Los tiempos apremian, pues la primera etapa de implementación, que corresponderá a la zona norte del país, está prevista para octubre del presente año, por lo cual ya nos estamos preparando a nivel interno e interinstitucional, en coordinación también con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Academia Judicial. Por su parte, la implementación de la Ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, ha impuesto una alta exigencia a la jurisdicción de familia. En octubre del año pasado entró en vigencia este registro, cuya puesta en marcha implica para los tribunales un enorme trabajo para actualizar las liquidaciones de deuda alimenticia sin pagas, así como gestionar los procesos judiciales respectivos. A lo anterior se suma el importante desafío de implementación de la Ley 21.484 de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimento, que incrementa los deberes de los tribunales en orden a investigar el patrimonio de los activos de los deudores de alimentos mediante un sistema de interconexión con la Comisión para el Mercado Financiero, que entrará en vigencia en mayo del presente año. Asimismo, hemos continuado con la implementación de la Ley 21.378, que establece monitoreo telemático para las causas de violencia intrafamiliar, reforma que, junto con fortalecer el Estatuto de Protección por Violencia Intrafamiliar a favor de las víctimas, extiende el uso del sistema de monitoreo telemático para el cumplimiento de medidas cautelares en sede penal y de familia. Tales modificaciones constituyen cambios radicales en las dinámicas de trabajo de estas jurisdicciones y un esfuerzo interinstitucional intenso. En la implementación de estas normativas legales ha tenido un activo liderazgo la ministra Gloria Ana Jevichis. Finalmente, en cuanto a la Ley 21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas en resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, en octubre pasado se cumplió el hito de entrada en vigencia su última etapa de implementación, representativa del mayor desafío en términos cuantitativos, pues ella
comprende las regiones metropolitanas de Valparaíso, de O'Higgins y de Los Lagos. Para ello, se habilitaron 27 nuevas salas para tomar declaraciones de niños, niñas y adolescentes, como también 15 interconexiones entre tribunales de juicio oral en lo penal y juzgados de garantía. Y se ha continuado con las capacitaciones impartidas por la Academia Judicial para jueces y funcionarios. El acceso a la justicia es un eje fundamental para el Poder Judicial. Por ello, hemos seguido desarrollando actividades para su fortalecimiento. En materia de infancia, el ministro encargado, Diego Sinpertegui, continuó desarrollando diversas acciones, conformándose una comisión de familia e infancia, integrada por ministros de Corte de Apelaciones que tienen a su cargo temáticas específicas, tales como las relativas a los centros de medidas cautelares y centros de observación y cumplimiento de medidas de protección, los convenios con el Poder Judicial sobre materia de infancia, el seguimiento del protocolo de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados en contexto de migración, la interconexión de sistemas con mejor niñez y servicios de protección especializada, en especial en residencias y ofertas, y la capacitación de jueces y juezas de familia y la revisión de los procedimientos aplicados en el país, entre otros asuntos. Esta instancia ha llevado a cabo un diagnóstico y una propuesta de trabajo que se encuentra en desarrollo a fin de cumplir con el compromiso del Poder Judicial para la infancia. En lo que se refiere a igualdad de género y no discriminación en el Poder Judicial, se han desarrollado diversas actividades bajo la coordinación de la ministra señora Andrea Muñoz. Entre ellas, el apoyo técnico en la implementación de la ley que establece el monitoreo telemático en casos de violencia intrafamiliar y la adopción de un convenio marco entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. Asimismo, se avanzó en todas las líneas de acción contenidas en los ejes estratégicos de la política de igualdad de género y no discriminación, destacándose el estudio acceso a la justicia de las personas LGBTI+. Por su parte, en la jornada de reflexión de octubre pasado, el Pleno de la Corte Suprema adoptó compromisos concretos en materia de obligatoriedad de la capacitación en violencia de género para la magistratura, acciones para la prevención y abordaje del acoso sexual en nuestra institución, así como estrategias para promover la participación de las mujeres en los cargos más altos de la judicatura. Un aspecto de especial preocupación para el Poder Judicial es el compromiso irrestricto con la protección de los derechos humanos. Sobre ello, cabe mencionar la labor que ha desempeñado el ministro don Mario Carroza en la Coordinación Nacional de las Causas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el periodo 1973 a 1990. En esta labor se destaca lo realizado en la Mesa Intersectorial para la Búsqueda e Identificación de Víctimas de Desaparición Forzada ocurrida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, instancia que acordó la creación de un formulario obligatorio por hallazgo de osamenta en el que se ha ido registrando y completando la información relativa a esta materia. En lo que respecta a las causas sobre violación a los derechos humanos conocidas por ministro en visita, al 31 de diciembre de 2022 se encontraban en tramitación un total de 1.462 investigaciones. Por su parte, ante la Corte de Apelaciones existían 42 recursos pendientes y en la Corte Suprema un total de 146. La segunda sala penal de la Corte Suprema dictó durante el año 2022
56 fallos en materia penal y civil relativa a este tipo de causas. En relación a la tramitación de estas causas y con el objetivo de agilizar su conocimiento, el Pleno de la Corte Suprema adoptó un plan de trabajo especial. Quiero aprovechar este contexto para recordar que el 16 de noviembre pasado, esta Corte, acogiendo una solicitud del Colegio de Abogados y de la Agrupación de Familiares y Ejecutados Políticos, otorgó de manera póstuma, simbólica, extraordinaria y como forma de reparación el título de abogado y abogada a 5 personas que tenían la calidad de licenciados o licenciadas de la carrera de Derecho y que fueron víctimas calificadas de violaciones de los derechos humanos por el Estado. Finalmente, cabe recalcar en este ámbito el compromiso permanente del Poder Judicial con los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. En esta dirección, el Poder Judicial participó en el diálogo constructivo del Estado de Chile ante el Comité de los Derechos del Niño, llevado a cabo en mayo del año 2022 en Ginebra. En lo que respecta a grupos vulnerables, ámbito a cargo de la ministra señora Ángela Vivanco, entre las principales actividades destaca la difusión de los protocolos de acceso a la justicia para personas y grupos vulnerables y el ciclo de seminarios desarrollados en conjunto con la Academia Judicial sobre los protocolos de personas mayores, personas, pueblos y comunidades indígenas y personas con discapacidad. En cuanto a la gestión electrónica y atención a distancia, a pesar que ya se han cumplido 7 años desde su publicación, la Ley 20.886 sobre tramitación digital de los procedimientos judiciales ha abierto permanentes desafíos y oportunidades de mejora constante para el Poder Judicial y para los justiciables. La Comisión de Apoyo a la Tramitación Electrónica, presidida por el ministro Sergio Muñoz, ha ejercido con decisión el liderazgo en este ámbito, destacándose dentro del año pasado el fortalecimiento de la plataforma Conecta, duplicándose la cantidad de tribunales que la utilizan, pasando de 67 a 159 en todas las jurisdicciones del país. Esta plataforma, que atiende a distancia a usuarios y usuarias por vía telefónica, chat o videoconferencia, brindó más de 1.100.000 atenciones efectivas. Además, se incorporaron nuevos servicios de atención digital, tales como los asociados al registro de deudores de alimentos. Dentro de las labores que también corresponde realizar al Poder Judicial, se encuentran las visitas a centros de reclusión o privación de libertad. Durante el año 2022, las fiscalías judiciales practicaron 72 visitas ordinarias y 25 extraordinarias. En cada una de estas visitas se constatan las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad y se da cuenta de sus resultados a los órganos pertinentes para su mejora. Seguiremos realizando esta labor e instaremos por la solución de las deficiencias detectadas ante las autoridades correspondientes. En lo que a la responsabilidad disciplinaria refiere, la Fiscalía Judicial desarrolló 172 investigaciones. Cabe también mencionar la fiscalización de las declaraciones de patrimonio e intereses realizadas por las fiscalías judiciales, la supervisión de la oportunidad de tales declaraciones se extendió a más de 4.600 personas y en lo que se refiere a su integridad, veracidad y exactitud, se revisó una muestra aleatoria de más de 2.600 declaraciones.
En materia de gobierno judicial, cabe destacar el trabajo desarrollado por los comités de la Corte Suprema. El Comité de Modernización, entre sus acciones más relevantes, ejecutó un proyecto de consejería técnica en jurisdicciones diversas al ámbito de familia. Culminó el estudio que nos ha permitido contar con una propuesta orgánica de la Corte Suprema y preparó la reformulación del auto acordado que regula la organización y funcionamiento de los comités de este tribunal. Por su parte, el Comité de Personas evacuó un total de 226 informes entre solicitudes de traslado, de permuta y de comisiones de servicio, además de informes de solicitud de juramento de abogados y abogadas sobre convalidaciones y de postulantes con antecedentes penales, así como solicitudes de habilitación de título extranjero y de revalidación de título extranjero. Por último, el Comité de Comunicaciones conoció una serie de iniciativas destacándose el proyecto de revista de comentarios de jurisprudencia al Poder Judicial, cuya primera edición se proyecta durante el presente año, así como el desarrollo de acciones de difusión sobre la regulación disciplinaria en el Poder Judicial. Respecto a los asuntos que son conocidos por la Sala de la Corte Suprema, desde hace un tiempo hemos considerado relevante comunicar a la comunidad las principales materias sobre las cuales ellas han tenido ocasión de pronunciarse. La primera sala continuó asentando criterios sobre la factura y la aplicación de la Ley 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a las copias de este instrumento. También abordó las condiciones necesarias para el éxito de la acción de precario, específicamente en lo referida a la ausencia de relación jurídica entre propietario y ocupante. Las consecuencias patrimoniales de los distintos tipos de relaciones de convivencia también fueron materia de la jurisprudencia de la primera sala, así como los alcances del principio iura novis curia. Por otra parte, de la segunda sala emanaron pronunciamientos en los que se profundizó en la figura penal de fraude al fisco, así como el rol de la perspectiva de género en el ámbito probatorio. Fueron también materia de su sentencia los efectos que la conducta de jueces y juezas en redes sociales puede tener en la garantía fundamental del debido proceso y el deber de imparcialidad que pesa sobre ellas y ellos. Los indicios para la realización del control de identidad, los requisitos de la prisión preventiva y de la fundamentación de la decisión que declara esta medida y la legalidad de la evidencia recogida en redes sociales abiertas para efecto de la detención de una persona se cuentan también entre las materias analizadas por la segunda sala. La tercera sala tuvo pronunciamiento en torno a la cobertura de medicamentos de alto costo, a los alcances de la ley de urgencia y a las variaciones en los precios de los planes de salud contratados por la ISAPRE. El derecho humano de acceso al agua, la protección de la maternidad, el derecho a propiedad ante las ocupaciones ilegales, la responsabilidad de las instituciones bancarias ante situaciones de fraude, las tensiones entre el derecho a la honra y la vida privada frente a la libertad de expresión e información, así como entre el derecho a acceso a la información pública y la protección de datos personales, son otras de las temáticas sobre las cuales la tercera sala arrojó luz a través de su sentencia. Finalmente, en la jurisprudencia de la cuarta sala, destaca el análisis de la validez del descuento fundado en el artículo 13 de la Ley 19.728 sobre seguro de cesantía, cuando por sentencia judicial se ha declarado injustificado el despido por necesidades de la empresa. También se concentró en la aplicabilidad de las sanciones del artículo 162 del Código del Trabajo al empleador por no pago de cotizaciones provisionales.
en la aplicabilidad de la nulidad del despido en el ámbito de las relaciones laborales con la Administración del Estado, así como en el ámbito de la subcontratación, en la suficiencia también de la causal de justificación de la inasistencia del trabajador a sus labores por licencia médica y en la legitimación pasiva de los órganos de administración centralizada del Estado para ser demandados y emplazados en sede jurisdiccional. En lo que se refiere a las dudas y dificultades en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos anotados en ellas, las 17 Cortes de Apelaciones del país han informado un total de 220 inquietudes. De estas, 60 corresponden al procedimiento civil, 52 al procedimiento penal, 46 al de familia, 42 al laboral, 17 en materia de derecho procesal general y otras 3 a otros procedimientos. Todas ellas se han procesado y ordenado por materias para ser comunicadas al Ejecutivo. El funcionamiento de la Academia Judicial durante el año 2022 ha ido retomando su normalidad, de manera que sus actividades virtuales comenzaron a coexistir con las presenciales. A nivel de formación de nuevos jueces, se ejecutaron los programas regulares 79 y 80 y el programa 81 especial. Respecto del programa de perfeccionamiento, la oferta fue completamente con un total de 264 cursos, en los que participaron más de 6.800 alumnos. A ello se suma un gran número de cursos sobre reformas legales recientes. En cuanto al trabajo colaborativo, al igual que en años anteriores, el Poder Judicial ha continuado su participación en diversas instancias, tanto nacionales como internacionales. Ejemplo de ello es su rol activo en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal que dirige el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, particularmente en el trabajo de sus subcomisiones. En el ámbito internacional, el Poder Judicial ha mantenido su participación en la Cumbre Judicial Iberoamericana, cuyo coordinador nacional es el ministro Sergio Muñoz. Así, durante el año 2022 se desarrollaron reuniones preparatorias de la Asamblea Plenaria de la 21ª versión de la Cumbre, cuyo eje temático se titula Por una carrera judicial independiente y eficaz, asumiéndose por nuestro país un protagónico papel en el proyecto sobre selección de jueces y juezas y permanencia en la carrera judicial. Sin perjuicio de participar también activamente en las temáticas asociadas a evaluación de desempeño en la judicatura, régimen disciplinario y tecnología en la función jurisdiccional. Asimismo, se tuvo un importante rol en las comisiones permanentes de ética judicial, lenguaje claro y accesible y mecanismos alternativos, restaurativos de resoluciones de conflictos y tribunales de tratamiento de drogas y alcohol. Otro tanto ocurrió con la Comisión de Género y Acceso a la Justicia, que es presidida por la ministra de esta Corte Suprema, señora Andrea Muñoz. En el ciclo de reformas procesales, un asunto pendiente es el que atañe al sistema procesal civil. Así, a comienzo del año 2022, el Ejecutivo ingresó al Congreso Nacional dos proyectos de ley asociados a esta reforma, uno de mediación civil y comercial y el proyecto orgánico de la nueva justicia civil. La Corte Suprema dio su parecer respecto de ambos. Sin embargo, no se han producido avances en la tramitación legislativa. Es de esperar que se retome dicho trabajo a fin de completar la necesaria modernización del sistema procesal de justicia. Otra materia planteada por el Poder Judicial refiere a la ejecución penal.
En este mismo espacio señalé hace un año esta necesidad, recordando que la Corte Suprema ha dicho en forma reiterada que se requiere la implementación de un proceso de naturaleza jurisdiccional entregado a una judicatura especializada. Por otra parte, valoramos la reactivación de la tramitación legislativa de un viejo anhelo, el nuevo Código Penal. Varios anteproyectos para reemplazar nuestro actual código, próximo a cumplir 150 años, han sido promovidos en las últimas dos décadas por los distintos gobiernos. La tipificación y sistematización de los ilícitos, la magnitud y extensión de las penas y de las distintas medidas restrictivas de libertad son algunos aspectos en torno a los cuales esperamos que el nuevo Código Penal refleje los acuerdos y valores de la sociedad chilena actual, lo que sin duda contribuirá, junto a otras medidas, a enfrentar adecuadamente los nuevos y crecientes fenómenos delictivos que preocupan a la ciudadanía y a todas las instituciones vinculadas con la seguridad y la justicia. En materia legislativa, durante el año 2022, se consultó por el Congreso Nacional la opinión de la Corte Suprema respecto de 37 proyectos de ley, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República. La Corte remitió al Legislativo los respectivos informes para dar a conocer su parecer sobre las propuestas consultadas. Además, con el fin de fortalecer que la opinión técnica de la Corte Suprema sea prestada oportunamente y con posibilidad efectiva de ser atendida, durante las últimas jornadas de reflexión se acordó conformar una comisión de ministros encargada de la vinculación entre el Poder Judicial y los colegisladores. Nos interesa estrechar lazos de colaboración para avanzar en todos los asuntos legislativos que inciden en la modernización de la Administración de Justicia. En su trabajo ordinario, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de la mano de su director, don Ricardo Guzmán, continuó su papel de soporte en la administración de recursos humanos, financieros y técnicos para el funcionamiento del Poder Judicial. Asimismo, en materia de reformas legales, dicha entidad hizo frente a los ajustes y coordinaciones para su debida implementación. En infraestructura, se inauguró el nuevo Centro de Justicia de La Serena y se finalizó la habilitación del nuevo edificio de la Academia Judicial de Santiago. En materia informática, se reforzaron las funcionalidades de la Oficina Judicial Virtual. Y en materia financiera, el Poder Judicial ejecutó el 99,5% del presupuesto asignado para el periodo. Cabe destacar que ante el incidente de ciberseguridad del que fue objeto el Poder Judicial, se logró dar pronta respuesta, controlando la situación y manteniendo el funcionamiento general de los tribunales de justicia. Para ello, se adoptaron y se siguen implementando medidas permanentes a fin de fortalecer nuestra seguridad informática. Quisiera relevar también las gestiones realizadas para poner en marcha el plan que incorpora transitoriamente jueces, juezas y personal de apoyo, que con aplicación de medios tecnológicos ha ido en la senda de superar los atrasos en las causas producto de la pandemia, de modo tal que no se afecte el normal funcionamiento de los tribunales. Durante el presente año y el próximo, continuaremos ejecutando esta iniciativa. El Poder Judicial es un órgano del Estado conformado por miles de personas que trabajan en pos de un mismo fin. De ahí la relevancia de contar con asociaciones gremiales de los distintos estamentos, a las que agradezco por la colaboración prestada en diferentes proyectos y comisiones de trabajo.
A esta tarea se ha sumado la Asociación de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, recientemente creada. El año pasado estuvo también marcado por cambio en la conformación de este tribunal. Tras cumplir la edad prevista por la Constitución, cesaron en sus cargos de ministro la señora Rosa María Enne Saldía y el señor Guillermo Silva Gúndelas, quien además ocupó el cargo de presidente del tribunal durante los años 2020 y 2021. Agradezco a ambos por el gran compromiso mostrado. Sus largas e intachables tarjetas fueron coherentes con los fecundos aportes en el ejercicio de la jurisdicción y en el gobierno judicial. Muchas gracias, señor ministro. Durante el año 2022, también asumieron como nuevo integrante del tribunal la señora María Cristina Gajardo, está por allá, el señor Diego Simpertegui, la señora María Soledad Melo, quienes han significado un gran aporte humano y jurídico a esta Corte Suprema. También debemos lamentar la partida de otros ex colegas en ministros. Es el caso del señor Juan Araya Lizalde y de la señora Gabriela Pérez Paredes. Asimismo, lamentamos el fallecimiento del señor Carlos Meneses Pizarro, quien por más de 2 décadas fue secretario de esta Corte. A ellos cabe rendirle un sentido homenaje por su excelencia, entrega y compromiso al servicio de la justicia. Gracias. En octubre pasado, desarrollamos en la región de Aysén la 25ª jornada de reflexión, que estuvo marcada por la asistencia de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por su presencia. Quienes en la sesión inaugural nos aportaron su parecer sobre temas centrales de nuestro quehacer, lo que sin duda contribuye a la necesaria coordinación que debe existir entre los poderes del Estado. Ya hemos hecho referencia en esta cuenta a los acuerdos allí logrados en materia de género y de cooperación legislativa. A ellos se suman los referentes a gobierno judicial y al fortalecimiento del trabajo jurisdiccional de las salas de la Corte Suprema. Sobre esto último, cabe destacar que el Pleno adquirió decisiones para mejorar el trabajo y eficiencia en el conocimiento y tramitación de las causas de la Corte. Entre ellas, se acordó evaluar los tiempos de espera de la sala, el diseño de un buscador unificado de fallos y la proposición de modificaciones legales para hacer más eficiente el tiempo de las audiencias de vista de la causa. En el proceso constitucional anterior, el Poder Judicial colaboró brindando su experiencia y conocimiento al órgano a cargo de elaborar la propuesta que fue plebiscitada en septiembre pasado con el más pleno respeto a sus competencias. Conocido el resultado del plebiscito, consciente del inminente nuevo proceso constitucional, se previó para la última jornada de reflexión la discusión de aspectos asociados al Poder Judicial, siguiendo las líneas definidas en el año 2020 y 2021. En esta ocasión, se adoptaron importantes acuerdos en torno al modelo de gobierno judicial que podría consagrarse, comprensiva de las funciones relativas a la carrera judicial y evaluación de desempeño, control disciplinario, administración y presupuesto y formación y capacitación. A ello se añadieron otro asociado a la simplicidad y expedición de los procedimientos, las acciones constitucionales, fallos emitidos por los tribunales internacionales y unidades de jurisdicción. Asimismo, para ejercer esta contribución con el nuevo proceso constitucional que iniciará su función este mes, el Tribunal Pleno acordó que la Comisión de Ministros, a cargo de la coordinación legislativa,
También sostendrá la vinculación con los órganos que elaborarán las propuestas que serán plebiscitadas. Dicha comisión se encuentra trabajando para estos fines y tenemos la seguridad que la información y antecedentes que pondremos a disposición de la instancia correspondiente contribuirá en la tarea que autónomamente corresponde a la Comisión Experta y al Consejo Constitucional. Como siempre, esta colaboración se afianza en el convencimiento que cualquier cambio en la ley fundamental de nuestra República debe resguardar el respeto de los principios esenciales de la jurisdicción. A pesar que tuve ocasión de referirme detenidamente a ello en la cuenta pasada, creo pertinente recordar que los principios de imparcialidad, autonomía, independencia, inamovilidad, legalidad, igualdad ante la ley, exclusividad, inexcusabilidad y cosa juzgada constituyen pilares fundamentales de todo Estado de Derecho y democrático. La afectación de estos principios implica necesariamente un serio riesgo para las personas y en particular para el debido proceso. El resguardo de este primordial derecho y principio no se satisface solo con el cumplimiento de las formas procesales. Ello exige también un marco orgánico de todas las instituciones involucradas que aseguren que la investigación y juzgamiento de la respectiva causa se han de desarrollar con objetividad e imparcialidad, sin inclinaciones predefinidas ni presiones directas o indirectas de ningún tipo sobre quienes investigan y juzgan. Asimismo, la denominación de la institución llamada a ejercer la jurisdicción como poder judicial tiene un trasfondo que excede su significación semántica. Que los jueces y juezas formen parte de un poder es, a mi juicio, esencial para posicionar adecuadamente al juzgador en el marco del necesario equilibrio de los poderes públicos, fortaleciendo con ello su autonomía para ejercer cabalmente su rol frente a cualquier individuo, institución o grupo, siempre en función de garantizar los derechos de las personas. Agradezco de manera muy especial al señor Presidente de la República, al Presidente del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas, y a las demás autoridades que nos han acompañado en esta cuenta pública. Asimismo, agradezco a mis colegas, ministros, ministras y a la señora Fiscala Judicial de la Corte Suprema el compromiso y colaboración que me han brindado para liderar este tribunal. Agradezco también a las juezas, jueces, funcionarios y funcionarios judiciales el esfuerzo desplegado y los insto a seguir trabajando de manera comprometida para hacer frente a los distintos desafíos que nos corresponde como Poder Judicial. Con los puestos, declaro inaugurado el año judicial 2023. Habiéndose cumplido el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todas las autoridades. Muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes.